Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas esta tarde que tenemos el gusto de recibir a nuestro colega y maestra Leticia Salomón. En enero de 2014, el CESMECA impulsó la creación de la Cátedra de Pensamiento Social José Martí, cuyo objetivo responde a un compromiso universitario por fortalecer la vinculación y extensión de los conocimientos, saberes y reflexiones que derivan del pensamiento social, político, cultural y humanístico de nuestra América Via Yala. A través de esta mirada nos situamos desde la región sur-sureste de México, Centroamérica y el Caribe, mirando, interpelando y reflexionando desde la historia y la contemporaneidad los problemas y las utopías que aquejan y a su vez que conmueven a nuestra región. En su carta sobre la Escuela de Artes y Oficios de Honduras, escrita en 1884 por José Martí, refirió que una semilla que se siembra no solo es la semilla de una planta, es también la semilla de la dignidad. En Honduras se han sembrado una infinidad de semillas, imprescindibles para explicar tanto los dolores como los desafíos de una historia no solo nacional, sino de toda una región. Referente de las más agresivas formas de intervención imperial a nivel económico, político, cultural y social a lo largo de su historia, así como de sistemáticas prácticas de injusticia por parte de las enquistadas élites oligárquicas, Honduras enfrenta hoy, de nuevo, una abrumadora realidad política que requiere de una pausada y crítica reflexión. En todo caso, más allá del violento imaginario de la República Bananera o del territorio devastado por el monocultivo y la migración masiva, nuestra nación hermana es fuente de lúcidos y lúcidas pensadores, intelectuales, humanistas, defensores de derechos humanos y organizaciones en defensa de la vida que resisten y dignifican hoy y día a día el ser hondureño y hondureña, el ser centroamericano. En la carta ya mencionada, José Martí reconocía que la gente de peso y previsión de esos países hermanos nuestros ha de trabajar sin descanso por el establecimiento inmediato de estaciones prácticas de agricultura, refería en ese momento, y resalto aquí, cito, de un cuerpo de maestros viajeros que vayan por los campos enseñando las cosas del alma sobre el gobierno y la tierra que necesitan saber. Hoy tenemos el gran gusto de que una de esas maestras referenciales en el pensamiento centroamericano nos acompañe para inaugurar esta primera jornada de pensamiento social centroamericano dedicada a Honduras. El día de hoy, con la conferencia magistral titulada Ingobernabilidad Democrática en Honduras y Centroamérica. A partir de mañana, a través del seminario Claves Histórico-Políticas para Comprender la Crisis Social en la Honduras de Hoy. Agradezco nuevamente a Leticia su disposición, es un gusto para el CESMECA, sabes que esta es tu casa, el tenerte de nuevo aquí y a todas y todos ustedes por acompañarnos esta tarde y ojalá que también en las actividades de esta jornada centroamericana y particularmente hondureña que tendremos el gusto de compartir. Yo dejo aquí la palabra a nuestro colega, el profesor doctor Alain Basile, quien presentará a nuestra colega, a nuestra invitada y después comentará esta conferencia que tendremos la tarde de hoy. Así que adelante. Buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un gusto y un privilegio intentar presentarles a Leticia Salomón. Leticia es sin dudas una de las más grandes maestras de la sociología centroamericana contemporánea. Yo modestamente he podido en los últimos años compartir, aprender mucho de ella como miembro del comité directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, donde Leticia siempre representó la voz no solo de Honduras, sino de todos los países centroamericanos con análisis realmente muy vigorosos, fuertes, virtuosos del drama centroamericano, de la realidad centroamericana. Leticia es socióloga, economista, especializada en temas de seguridad, defensa, gobernabilidad, democracia y política contemporánea, no solo para entender Honduras en sí, en su realidad nacional, sino en clave centroamericana, en sus dimensiones regionales. Siempre ha estado con esos ojos pensando en Honduras, desde también roles fundacionales dentro del Centro de Documentación de Honduras, el CEDOP,
donde ha dirigido los procesos de investigación, donde tiene una profusa obra dirigida a estos temas que hemos mencionado antes, dirigiendo varios equipos de investigación, pero también como profesora, como investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde ha sido una de las protagonistas, de las personas que ha pensado la reforma universitaria que hizo de la Universidad Nacional de Honduras, una institución con una vigorosa proyección regional y en particular con una muy potente producción científica, ya que ella fue la que orquestó toda la transformación del sistema de investigación en la universidad. Ella dirigió todo un proceso interno que permitió que la investigación en la universidad se convirtiera en una de sus actividades seminales, no por decreto o por ley, sino por práctica y convicción de todos sus académicos. Y también en ese proceso participó de la reestructuración amplia de los procesos, de los programas de posgrados de esta universidad. Institucionalmente, por tanto, su contribución a la UNA ha sido fundamental. Varias son sus publicaciones de referencia, nada más que con consultar la bibliografía disponible en el Centro de Documentación de Honduras podemos constatar varias de esas investigaciones. Me permitiría, por ejemplo, citar dos: una sobre democracia y partidos políticos en Honduras, publicadas por el propio CEDOP en 2014, y una contribución reciente en un libro que es, por ejemplo, A un año de gobierno, el contexto, los actores y los intereses en juego, en el libro A un año de gobierno, manejo, percepciones e impactos de la impunidad, la corrupción y la inseguridad en Honduras. Es un privilegio, Leticia, tenerte nuevamente en el CESMECA. Esta es tu casa y será, como siempre, un gran aprendizaje escuchar tus análisis sobre los desafíos de Honduras, que son sin lugar a dudas también los desafíos de toda Centroamérica y de esta parte de México, que se siente y se percibe y se construye a sí misma, se ha construido a sí misma siempre en relación con los países, con la región que hemos llamado, digamos, Mesoamérica, en otras claves históricas. Muchas gracias, bienvenida. Bueno, un saludo para todos ustedes. También es un gusto para mí estar acá. Es la oportunidad de compartir reflexiones, preocupaciones sobre lo que pasa en un país tan pequeño como Honduras o en una región tan conflictiva como Centroamérica. Un gusto, muchas gracias a Alain y a Pablo por sus palabras y al CESMECA por hacer posible que esté aquí hoy con ustedes. El tema de esta conferencia, Ingobernabilidad democrática y crisis social en Honduras y Centroamérica, obliga a hacer algunas precisiones. Y yo siento que vamos a exponer como dos partes. La primera es ir aproximándonos al tema desde varias, valga la redundancia, aproximaciones conceptuales que nos van a ir conduciendo a lo que está ocurriendo en el país y en la región, y al final hacer una pequeña síntesis de lo que está ocurriendo. Por supuesto, nosotros del título se desprende la importancia de hablar de ingobernabilidad, de hablar de ingobernabilidad democrática, crisis social en Honduras y crisis social en Centroamérica. En todo caso, el concepto central es el concepto de gobernabilidad. Y en este sentido, hacemos referencia a los tres componentes básicos del circuito de gobernabilidad: Estado, partidos políticos y sociedad. Si nosotros lo vemos de esa manera, podemos pensar ese circuito como un ciclo que arranca desde lo que la sociedad cuestiona, plantea o demanda al Estado y de la forma como el Estado responde, procesa o resuelve esa demanda. Si ese circuito es fluido y sin mayores contratiempos y conflictos, estamos hablando de una gobernabilidad democrática. Si es conflictiva,
Entonces estamos hablando de una gobernabilidad muy precaria que fácilmente cae en una gobernabilidad autoritaria. El orden se impone, pero no por mecanismos democráticos, sino por mecanismos represivos. Ante esa idea, nosotros podemos ver aquí que tanto el planteamiento que viene desde la sociedad puede ser a través de forma pacífica o forma violenta, puede ser planteamientos a nivel individual, a nivel colectivo, no importa las formas o mecanismos, cómo la sociedad expresa una carencia, una necesidad y cómo la canaliza. Pero también podemos ver que el Estado resuelve, como siempre suele hacerlo, de dos maneras: o por la vía de construcción de consenso, diálogos, comisiones negociadoras, y cuando esto falla o no le interesa, por la vía represiva. Entonces tenemos ese circuito, dependiendo de la naturaleza de las demandas de la sociedad, de esa forma va a ser la respuesta que reciba del Estado. De ahí entonces que esos son los elementos que van a permitirnos hablar de gobernabilidad democrática o de gobernabilidad autoritaria. Pero vamos a hablar de tres aspectos que son centrales en esta conferencia. La primera, de todas las intermediaciones que aparecen en ese circuito de gobernabilidad, de los cambios sustanciales en el contexto político, económico y social que se están dando, y finalmente preguntarnos qué está pasando hoy en Centroamérica. Como verán ustedes, antes de llegar a la tercera, ya sabrán ustedes qué es lo que está pasando. Pero es importante para ello introducir varios elementos que son importantes. Dentro de esas intermediaciones entre el Estado y la sociedad, podemos mencionar algunas: partidos políticos, medios de comunicación e iglesia. Digamos que esas son las instancias mediadoras, las instancias que se basan más en el manejo de consenso, pero también tenemos otras. Tenemos otras instancias de mediación como militares y también como todos los operadores de justicia, policías, fiscales y jueces. Es decir, estas tres son las instancias a las que puede acudir un gobierno cuestionado en un determinado momento para responder a esa demanda social. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber distinguir cuáles son los actores que buscan el consenso y cuáles son los actores que buscan la represión, identificarlos, conocerlos, ver en qué circunstancias se encuentran, cómo están pensando, para poder de ahí deducir un análisis mucho más preciso del papel que están jugando en nuestras sociedades. Empezamos por los partidos políticos. Digámoslo de forma sencilla, que su función es representar los intereses generales de la sociedad en el Estado y desde el Estado. Si nosotros lo vemos así, intuimos que hay cierta contradicción, porque el partido político representa también los intereses privados de sus seguidores. Y a veces resulta muy complicado que una vez que asumen el Estado, superen esa situación y asuman que representan los intereses de toda la sociedad al margen de las preferencias políticas de uno o de otro. En esas circunstancias podemos ver nosotros que hay algunas condiciones básicas que deben tener los partidos políticos. Menciono algunas. Participación libre y en igualdad de condiciones. Incertidumbre sobre los resultados electorales. Respeto a la ley y a los procedimientos. Instituciones electorales autónomas de los candidatos en contienda e inexistencia de alineamiento de acciones y recursos del Estado con los candidatos del partido de gobierno. Si nosotros lo vemos eso a distancia, diríamos, pero eso es así, así debería ser. El problema es que en la práctica no lo es y son fenómenos que van empeorando en la sociedad. Y eso nos está llamando la atención porque estamos hablando de procesos electorales que son la puerta de entrada a la democracia.
por lo tanto la democracia se tambalea si se tambalea toda la institucionalidad jurídica que acompaña a los procesos electorales. Por supuesto que si esta base se altera, hay algunas consecuencias, como por ejemplo, ilegitimidad de los resultados y de los candidatos electos. Desconfianza en las instituciones y en su independencia. Y desencanto y desafección política con la democracia. Si nosotros vemos esto, vemos que fallan las elecciones con fuertes contradicciones. Estos son elementos que nos permiten a nosotros ver ese creciente desencanto, no solo de las personas, de los jóvenes en particular, que están presenciando un sistema electoral, un sistema político electoral que no satisface sus aspiraciones y que ven su resquebrajamiento como advertencia de un problema grave que está ocurriendo en nuestro país. Un segundo aspecto mencionado son los medios de comunicación. También, los medios de comunicación, de manera sencilla, podemos pensar que son los instrumentos para expresar y canalizar las demandas ciudadanas ante el Estado. Los medios de comunicación deberían jugar ese poder, ese papel. Pero es indudable que hay también algunos requisitos o algunos aspectos que deben mantenerse para que esto ocurra. Le señalo dos. Independencia para preguntar, señalar y denunciar. Y dos, mantener la línea que lo separa del Estado. Fíjense ustedes, también parece fácil, pero en la práctica esto se va volviendo cada vez más complejo y se van desdibujando esos límites que estamos mencionando. Por supuesto que están ocurriendo fallas en relación a los medios de comunicación. Y menciono tres: alineamiento oficial con el gobierno, en donde se producen intereses corporativos versus intereses individuales. Alineamiento oficial con el gobierno. Menciono los otros dos y después explico. Les pagan para defender al gobierno y para atacar a la oposición. Y persecución de medios independientes. Estas fallas se van volviendo bastante complejas y vemos nosotros cómo los medios de comunicación, los dueños de los medios, no tanto los directores, los dueños de los medios, entran en negocios con el gobierno y el gobierno les asigna una u otra contratación, pero a cambio deben alinearse con la política del gobierno. Eso hace que desde el dueño de medio venga la instrucción a los directores de medios de comunicación y estos a su vez con los periodistas de que hay determinados temas que no se tocan y determinados temas que se manejan de una manera determinada y de otra. Por supuesto que algo como esto tiene consecuencias y las consecuencias son la manipulación de los oyentes, lectores, televidentes, sembrando ideas determinadas que le interesan al gobierno. Segundo, separación creciente entre medios corporativos y medios independientes. Y la indefensión ciudadana para canalizar el descontento. Entonces, en nuestro país, con más claridad, pero también está ocurriendo en varios países centroamericanos, podemos ver nosotros esa diferencia entre los medios corporativos alineados con el gobierno y medios independientes que subsisten de puro milagro y que tratan entonces de informar a la ciudadanía de lo que verdaderamente está ocurriendo en el país. Vamos con un tercer elemento de la intermediación que es fundamental, el papel de las iglesias. Si nosotros vemos este tema, pues la función principal de las iglesias es estimular y procesar las necesidades religiosas de la sociedad. Vamos a dejarlo así de sencillo. Por supuesto que hay algunos requisitos que debería cumplirse para que esto funcione. Mantenerse en el ámbito privado o en el público-privado. Eso me refiero a que toda
toda la actividad religiosa pertenece al ámbito privado, no al ámbito público, o puede ser al ámbito público-privado en el sentido de un colectivo de personas que se reúnen para procesar su credo religioso. Un segundo elemento, mantener su independencia del Estado. Y un tercero, mantener su independencia político-partidaria. Si ustedes ven estos tres elementos, cualquiera diría, pero eso es así, así deben ser de las iglesias. Pero las iglesias se van convirtiendo en algo que no deben ser. Y ojo que digo, las iglesias, ¿verdad? No una en particular. Y se van percibiendo fallas. Por ejemplo, iglesias recibiendo favores oficiales, particularmente una cantidad determinada que se pasa mensualmente a líderes religiosos para que hagan sus actividades. Tenemos iglesias apoyando a candidatos y cuestionando a otros desde sus púlpitos. Aparecen realmente haciéndolo. Cuestionan a candidatos diciendo que son de todo y que por ningún motivo vayan a votar por ellos, desde iglesia. Y finalmente, las iglesias poniendo candidatos o funcionarios. Entonces, aquí aparece el tema de la participación de pastores o sacerdotes en actividades políticas desde el ejercicio de su credo religioso, no como ciudadanos comunes. Tenemos consecuencias, y ellas son influencia de las iglesias en el ámbito político, anulación de la condición laica del Estado que asegura el respeto a todas las religiones o preferencias religiosas diversas, incluidos aquellos que no tienen ninguna. Este elemento es clave y se está distorsionando de una forma peligrosa y alarmante. Y finalmente estamos viendo una invasión privada de lo público. Y las prácticas religiosas, no solo en actos oficiales, sino también en instituciones clave del Estado. Tenemos nosotros, dejamos de lado el papel de los partidos, los medios de comunicación y las iglesias, y nos vamos con otros elementos que son fundamentales para el ejercicio de la represión física y de la represión jurídica. Y estamos hablando en primer lugar de militares. Entonces, los militares han aparecido siempre y hoy están recuperando ese papel de guardianes del Estado, de garantes del orden político, listos para enfrentar amenazas. Entonces, nosotros tenemos que esas fuerzas que están allí se van alineando con el poder político. Lo mismo pasa con la policía. Y tenemos las policías, asumen su papel de guardianes del orden público, listos también para enfrentar las amenazas y se van alineando con el poder político. Aparecen entonces militares y policías como lo que son el brazo armado del poder político. Entonces, dispuestos a romper y a manipular el derecho a la protesta, el derecho a la integración, a la legislación nacional e internacional que se les suponga. Entonces, llegamos a situaciones en que tenemos militares sacando maestrías en derechos humanos y salen a la calle, son los principales violadores de los derechos humanos. Policías que reafirman que tienen un estricto control sobre el uso de la fuerza y lo primero que hacen es disparando balas de goma, gases lacrimógenos y finalmente bala viva. Entonces tenemos ahí un discurso contradictorio que realmente lleva a que en momentos de crisis se olvidan de todo lo que les enseñaron y ejercen su verdadero papel al desnudo. Tenemos fiscales y jueces. Fíjense ustedes, se produce una politización partidaria que viene desde su nombramiento a su desempeño. En el caso nuestro, y es similar en los otros países, es el Congreso Nacional o el Parlamento el que nombra a las máximas figuras del Ministerio Público, tanto al fiscal general como al fiscal adjunto.
Y por lo general se lo reparten, el fiscal es de un partido tradicional y el adjunto es del otro partido. De ahí ven ustedes cómo viene esa separación también en las asignaciones de los cuadros intermedios en el Ministerio Público. Igual pasa con los jueces, magistrados y jueces. Es precisamente el Poder Legislativo el que nombra a todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que son 15, y se dividen 8 para el partido gobernante y 7 para el partido de oposición. Y así, claro, lo asumen, que eso es lo correcto, y los magistrados saben que deben alinearse con su partido para hacer lo que les toque en un momento determinado. Las consecuencias de esto, mencionemos 3. Primero, desaparece esa concepción casi abstracta de que la justicia es imparcial. Segundo, se resquebraja peligrosamente el Estado de Derecho. Y tercero, se generaliza una sensación de indefensión ciudadana. Es decir, estamos tan indefensos que no hay a quien acudir. Presentar una denuncia en el Ministerio Público no prospera. Ir a la policía, tampoco. Ir a los medios de comunicación, menos. Lograr el apoyo de las iglesias, tampoco. Entonces, no hay una institucionalidad que permita siquiera una fisura y que la ciudadanía sepa que por ahí puede tener una oportunidad. El segundo elemento tiene que ver con cambios sustanciales en el contexto político, económico y social. Entonces, en este sentido, les voy a mencionar a ustedes, 5 o 6 elementos que son importantes, que han ocurrido en Honduras, pero de una u otra manera en uno o en otro país centroamericano. Se los menciono. Empeoramiento de las condiciones de vida. Pobreza, desigualdad, desempleo, subempleo, pérdida de oportunidad. Este elemento en el que vienen trabajando desde hace 50.000 años, en el que la propia cooperación internacional se ha metido de lleno para el combate a la pobreza, y resulta que esos porcentajes de la pobreza no solo no han disminuido, sino que van aumentando. Segundo, el aumento acelerado de la criminalidad y violencia, es decir, el aumento de la inseguridad. Y aquí tenemos que diferenciar entre la criminalidad menor, que por lo general está asociada con la pobreza, personas que salen a robar cosas pequeñas que las venden por cantidades menores para poder subsistir en el día. Esa es la criminalidad que permite un nexo con la pobreza, y no la generalidad de decir todo país pobre es un país con criminalidad avanzada. La criminalidad mayor, que está asociada fundamentalmente con la impunidad, es decir, con la falta de castigo. Y como no hay castigo, pues entonces se van flexibilizando los límites y va empeorando la situación de la criminalidad mayor, muy en particular de lo relacionado con narcoactividad. Nosotros podemos ver entonces que aparecen aquí como dos actividades fuertemente diferenciadas. Por un lado, todo lo que es el crimen, la delincuencia, y por otro lado, todo lo que es violencia. La violencia se expresa en número de muertos y en número de lesionados. El gobierno nuestro ha centrado toda su preocupación en reducir la cantidad de homicidios por 100.000 habitantes. Entonces, presenta eso como una muestra del éxito de su política de seguridad, que significa poner a los militares en las calles, aumentar vertiginosamente los presupuestos de policías y militares y crear una tasa de seguridad que pagamos todos los hondureños para asignar sin ningún tipo de control cantidades enormes para, supuestamente, para el fortalecimiento de Fuerzas Armadas y Policía. Si nosotros vemos esto y ustedes me preguntan si realmente han disminuido los homicidios en el país, yo les diría que han disminuido los homicidios que provienen de narcotráfico,
en la medida que se han capturado a los grandes capos de la droga en el país, y eso permite entonces que se disminuya la presión y por lo tanto el número de homicidios. Pero el resto de homicidios que provienen de maras y pandillas y de delincuencia común, eso no solo no ha desaparecido, sino que ha aumentado. Por eso, cuando al ciudadano común le preguntan si se siente bien con esa reducción del índice de homicidio, se tiran una carcajada porque en sus barrios y colonias todos los días hay muertos. Le dice, eso no es posible, eso es mentira que están disminuyendo los muertos. Entonces, la gente siente desde su territorio que ese tema no está adecuadamente manejado por el gobierno. Entonces, podemos ver el otro elemento que ya se los mencioné, pero que es importante señalarlo, el aumento acelerado de la impunidad. Entonces, impunidad debemos verlo como falta de castigo o falta del castigo apropiado a los que cometen un delito. Fíjense, o no se les castiga o se les castiga con una pena menor. Y ese es un elemento de impunidad que pone en evidencia al sistema de justicia. Y en este sentido podemos ver nosotros que se traduce la impunidad con impunidad por violación de derechos humanos. Eso viene desde la década de los 80, pero lo estamos viendo en la actualidad con todas las formas y mecanismos de protesta de la ciudadanía. También lo podemos ver con criminalidad menor y mayor. Sea personas que cometen delito y no se les castiga, por cualquier razón. Ahí hasta podríamos detenernos a platicar un poco si es porque no pueden, no tienen las herramientas necesarias o porque no quieren, porque están involucrados directamente en esas actividades. Entonces tenemos nosotros que ese nivel de impunidad también se da con los crímenes menores o mayores y hace entonces que esa cifra negra de la delincuencia, que hace que las personas vayan a denunciar un delito, un robo, se haya ido para arriba porque las personas prefieren no denunciar porque nunca van a investigar o por otras razones. Y por supuesto, vinculado a otro tema que es fundamental y que ya nos vamos a referir a él, es el tema de corrupción, impunidad vinculado con corrupción. Entonces, un cuarto elemento muy relacionado con este, tiene que ver con el debilitamiento acelerado del Estado de Derecho. ¿Esto qué significa? Manipulación de la ley. En una situación como las que le he planteado, es muy difícil confiar en que se va a hacer justicia, muy difícil. ¿Por qué? Por la intervención y la manipulación político-partidaria de las instituciones. Y esto no quiere decir, bueno, que cada funcionario, al igual que cualquiera de nosotros, tenemos derecho a nuestras preferencias políticas. Una cosa es eso, y la otra es llegar a una institución clave como el sistema de justicia para ponerse al servicio de su partido y de los que dirigen el partido. Esta es la parte negativa. Y por supuesto, ese debilitamiento acelerado del Estado de Derecho produce una situación de indefensión. El Estado de Derecho ha entrado en una situación sumamente crítica. Y aquí va el otro, acelerado aumento de la corrupción. Y fíjense ustedes que en esto también hay que hacer alguna precisión, porque si nosotros nos vamos al diccionario, corrupción significa también la persona que derrocha su vida, que se dedica al juego, a la bebida, a las mujeres, a la parranda. Entonces, ese es un gran corrupto, ese es un pícaro. Ese no es el significado de corrupción vinculado al ejercicio político. La corrupción tiene en este sentido que ver con el robo, saqueo o aprovechamiento acelerado de los recursos públicos. Por lo tanto, todo acto de corrupción implica el involucramiento de uno o más funcionarios o un funcionario en alianza con empresarios o con ciudadanos comunes o con ONG fantasmas que han creado para el ejercicio de la corrupción. Entonces tenemos estos elementos. ¿Por qué el fenómeno de la corrupción atrae la atención ahora? Por dos razones.
porque la corrupción es un fenómeno que va corroyendo el ejercicio político y la conducción del Estado, porque no está funcionando. En lugar de atender los intereses generales de la sociedad, comienzan a atender los intereses particulares de una persona o de un grupo vinculado al poder político. Y la otra razón es porque la corrupción viene de ser un fenómeno aislado a ser un fenómeno expandido, cotidiano y constante. Como nunca antes, la corrupción ha echado raíces. Antes eran fenómenos aislados, escándalos de corrupción, que aparecían unos cuantos vinculados, pero todo el resto de la estructura burocrática del Estado se mantenía alejada de esas prácticas. Hoy tenemos que es difícil encontrar una institución que no esté corroída por la corrupción. Y esta va desde la gran corrupción en la cúpula, la corrupción intermedia y la corrupción baja. Y lo vemos en todos los niveles. También podemos echar una conversadita sobre el tema. Entonces, en este sentido, hay consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias de todo esto? La reducción del presupuesto formal destinado a satisfacer necesidades básicas. Por ejemplo, si tenemos una cantidad determinada para atender necesidades de salud o necesidades de empleo, necesidades de educación, en la práctica, ese presupuesto se ve diezmado entre el 20 y el 25% porque se evapora vía corrupción. Si nosotros lo vemos de esa manera, vemos que se está produciendo un golpe realmente fuerte. O el último que pasó en Honduras, que tiene que ver con diputados al Congreso Nacional, a los cuales les asignaron grandes cantidades de dinero para que atendieran necesidades de agua en sus comunidades, puentes, riegos, semillas mejoradas, y lo que hacían era tomar el dinero y trasladarlo a cuentas personales. Entonces tenemos nosotros que hay allí una aberración y un nivel de injusticia tan grande que ha hecho que el fenómeno de corrupción pase a colocar un lugar fundamental en el país. La corrupción no es un fenómeno de unos cuantos políticos. La corrupción es un fenómeno de políticos que está impactando con la sociedad y sus necesidades. Por supuesto, esto empeora las condiciones de vida y reduce las oportunidades para salir de la grave situación en que se encuentra. Llegamos al sexto. Y fíjense ustedes que el sexto nos está mencionando, me falta uno, acelerado proceso de migración. Entonces, que la gente está migrando, sí, desde hace muchos años. Inclusive de forma encubierta, de forma que difícilmente se miraba una cantidad de personas yéndose del país, y ha adoptado otras formas, como son las últimas, de las llamadas caravanas de migrantes. Pero esas personas se van del país huyendo a todo eso que les estoy mencionando. Se van huyendo de la pobreza, se van huyendo de la desigualdad, de la violencia, de la delincuencia, de la corrupción, de la impunidad. Entonces, antes era, digamos, más fácil hacer los estudios de migración. Las personas se iban porque la pobreza era insoportable y se iban más atraídos por las oportunidades que se producían en Estados Unidos. En la actualidad, ese factor de atracción está siendo superado por los factores de expulsión en una distancia bastante grande. Y hoy vemos entonces que hay migrantes que le dicen que se van porque en la esquina de su casa hay una mara que estaba funcionando y que amenazaba con raptarle a las hijas. Otros se iban porque estaban siendo extorsionados y si no pagaban una cantidad de dinero, los mataban. Y de hecho los están matando a las personas que no atienden el chantaje de la extorsión. O sea que ya van apareciendo otros elementos que van más allá de los vinculados a las condiciones económico-sociales para hacer que la gente se vaya. Y aquí vemos una separación creciente entre políticos y sociedad. Fíjense ustedes, la política se empieza a ver como una especie de burbuja
alejada totalmente de la crisis y del drama humano. Y eso lo vimos desde el golpe de Estado. Por ejemplo, en pleno golpe de Estado, en plena represión, y había un proceso electoral en marcha. Pero como que si nada estuviera pasando en el país, se giraban todas las instrucciones, se señalaba la fecha de votación, fueron a votar en condiciones, fuertes condiciones de acompañamiento militar y demás, para dar la impresión de que en el país todo era normal. Pues eso que ocurrió desde el golpe de Estado sigue ocurriendo en la actualidad. Los candidatos van saliendo por todos lados, candidatos a la presidencia, como si en el país no pasara nada, como que si no hubiera violencia, narcotráfico, corrupción y todos estos problemas que les he mencionado hasta ahora. Vamos a ver, Honduras hoy y su vinculación de estos fenómenos con lo que está pasando en Centroamérica. Primero, vamos a ver, hay como 8 temas que están presentes y los vamos a mencionar. La primera, violación de la Constitución de la República en total impunidad. Les menciono 2 hechos. El golpe de Estado de 2009, no hay una tan sola persona presa ni sometida a un procedimiento judicial por el golpe de Estado. Y ese golpe de Estado no tenía ningún asidero jurídico. Fíjense bien, al margen de las simpatías o antipatías con el presidente derrocado, el Congreso Nacional no tiene la facultad para destituir a un presidente. No la tiene. Entonces, a pesar de que eso existía, lo destituyeron. A pesar de que tampoco podía hacerlo el Poder Judicial, lo hizo. Entonces, ¿que eso viola la Constitución de la República? Sí. ¿Y qué? Se violó la Constitución y pasa sin que nada pasara. El otro tema, reelección presidencial. Fíjense ustedes que eso es una prohibición clara en la Constitución de la República. Ningún presidente se puede reelegir. E hicieron una cosa, a través de todos los que acabo de mencionarles a ustedes, que una Corte Suprema de Justicia declarara que realmente era una violación de los derechos humanos de un presidente de la República, que no le permitieran participar en la próxima contienda electoral. Pero hubo hasta recordatorios de organismos internacionales de derechos humanos que eso no tiene nada que ver con derechos humanos. Y aún así, como lo dijo una Corte Suprema totalmente manipulada por el presidente, entonces se decide ir a elecciones, lo aprueba un Tribunal Supremo Electoral totalmente controlado por el presidente, va a elecciones y gana. Ningún asidero jurídico para que haya participado y ningún asidero jurídico para que sea presidente. Se viola la Constitución y no pasa nada. Segundo, control total de los instrumentos represivos y jurídicos para reprimir el cuestionamiento social. Y este es un elemento importantísimo que establece un paralelo entre lo que ocurre en Honduras y lo que está ocurriendo en Nicaragua. Observen, control total de los instrumentos represivos y jurídicos para reprimir la protesta social. No solo son militares y policía, es Corte Suprema, es Ministerio Público, los que están alineados para poder reprimir una protesta sin que haya ninguna consecuencia. Tercero, incremento acelerado de la corrupción. En este sentido, hay 2 países donde este tema realmente ha salido hasta las calles, que es Honduras y Guatemala. Ahí es donde el problema de la corrupción se arrastra desde el 2015 prácticamente en ambos países. Pero eso no quiere decir que no hay corrupción en los otros. Y todo es cuestión de escarbar un poquito, o que le llegue su organismo internacional de investigación de la corrupción, y ya van a ver ustedes cómo saltan también los demás países que son en este sentido muy similares a Honduras y a Guatemala. Aumento acelerado del narcotráfico. Observen ustedes, Honduras era el país más pacífico y tranquilo del mundo. Si hubo guerra centroamericana, en Honduras no hubo guerra,
No había manera que se involucrara en guerra. Era excesivamente pacífico y tranquilo. Y hoy, si ustedes entran a Wikipedia y buscan encontrar qué es narcoestado, van a ver al final que aparece Honduras como narcoestado representando a Latinoamérica. Mencionaron un país de Asia, un país de Europa, un país de África y mencionaron Honduras. Ahí está, no solamente es porque a alguien se le ocurrió ponerlo, es porque es cierto, ese fenómeno no solo ha aparecido de unos cuantos narcotraficantes perdidos por ahí haciendo de la suya, sino que ya han penetrado la institucionalidad del Estado, ha llegado hasta las figuras políticas más importantes del país y está poniendo en jaque lo que es el Estado hondureño, a niveles realmente peligrosos y preocupantes. El otro elemento, manipulación de los procesos electorales. Como todo podrán decir ustedes, y siempre hacen eso los políticos, sí, pero hoy lo hacen con un nivel de descaro y de intensificación tan terrible como el fraude de las últimas elecciones de Honduras en noviembre del 2017. Es decir, era un fraude que lo podía ver hasta los ciegos, todos. Y era, provocó una situación hasta no solo regional, sino internacional. ¿Qué estaba pasando? Pasaban los días, no se sabía nada, hasta que un día el Tribunal Electoral, totalmente controlado por el presidente de la República, sale y dice, ganó el presidente las elecciones. E inmediatamente todos los países, empezando por Estados Unidos, comienzan a reconocer al nuevo presidente. ¿Cuál es el asidero legal? Ninguno. Lo dijo una institución que formalmente tiene la función de declarar al ganador, pero esa institución está tan deteriorada, manipulada, intervenida de forma político-partidaria que no tenía elementos para decirlo. En cambio lo dijo y se produjo. Pero esto nos está llevando a nosotros a apuntar que toda esa institucionalidad vinculada con el proceso electoral, tiene un daño gravísimo, gravísimo. Lo otro, provocar obstáculos a la participación de candidatos, que no solo se ve en Honduras, se está viendo con claridad también en Guatemala en el presente proceso electoral. Entonces, son dos elementos que están ahí. No son fenómenos aislados, son fenómenos que van ocurriendo de manera intensa y que ocurren y no pasa nada. Yo creo que esto es lo peor, que no pasa nada. No hay consecuencias, nadie paga por esas cosas. El otro elemento, represión física y jurídica de la protesta social con una argumentación discursiva y una total impunidad. Los clásicos ejemplos son Honduras y Nicaragua. Ahí tenemos nosotros protesta social que se reprime. Entonces nosotros podemos decir, sí, pero en un lado se justifica, en otro lado no se justifica. No, no se justifica. El derecho a la protesta es un derecho que la Constitución nos asegura a todos nosotros, salir a protestar. Cómo maneja la protesta social un gobierno va a depender de cómo maneja el ciclo de gobernabilidad y si lo quiere hacer por la vía de la gobernabilidad democrática o por la vía de la gobernabilidad autoritaria. Por supuesto, lo que les mencioné, la migración por empeoramiento de las condiciones de expulsión. Pero hay otro elemento que es importante y que yo quiero destacárselos a ustedes. Fuerte polarización ideológica a nivel nacional e internacional que impide hacer análisis objetivo de lo que está pasando en nuestros países. Observen ustedes. La represión en Honduras es buena porque se está poniendo orden a esos comunistas, vándalos y delincuentes que salen a las calles. Pero podemos decir también, o dicen, la represión en Nicaragua es mala porque es un régimen autoritario que persigue a los auténticos demócratas. Otro. La represión en Nicaragua es buena porque persigue a los traidores que le hacen el juego al imperialismo en los Estados Unidos. O también, la represión es mala porque es un dictador, en el caso del gobierno hondureño, es un dictador al servicio del imperialismo yanqui. Entonces tenemos dos países
muy similares, reprimiendo la protesta social, controlando los medios represivos e inclusive a las instancias de control ideológicos como medios de comunicación e iglesia, que van adoptando su papel, y nosotros vemos que depende de quién lo juzgue, dice que eso es una barbaridad, otros casi le dan una medalla de buen comportamiento por haberlo hecho. Algo malo está pasando en nuestras sociedades, que estamos cambiando nuestros criterios para aplicarlos a una u otra sociedad. Podemos ver nosotros, hay uno que se me quedó por ahí afuera, pero no porque no tenga importancia, además del papel de las iglesias y de los medios de comunicación, el papel de los empresarios. Pues tenemos nosotros que los empresarios juegan su papel. Y nosotros lo podemos ver eso, que juegan papeles increíbles, que puede ser oportunistas, miopes, cobardes o valientes. Nosotros vemos a una empresa privada en Honduras que fue golpista, esencialmente golpista, conservadora, retrógrada. Y vemos una empresa privada en Nicaragua más calculadora, más fría, más poniéndose del lado de los que protestan, más dispuesto a negociar con el gobierno una salida. Entonces vemos que los empresarios son el poder económico y siempre están dispuestos a ejercer ese poder para encontrar soluciones a la crisis que ellos miran, no tanto a la crisis de la sociedad. Pero aquí tenemos en todos los países el papel de las iglesias y los medios de comunicación, incluidas redes sociales, están jugando su papel en torno a esto. Voy finalizando. En un país con una fuerte desigualdad, corrupción, impunidad, inseguridad, represión y fraude electoral, ¿qué le queda a la gente? Es irse de ese país, y se están yendo. Y se van a cantidades y van a seguir yéndose más todavía. No importa que no tengan oportunidades en otros países, por lo menos lo van a intentar. Y para ellos la salida del país es prioritaria porque consideran que no solo no tienen futuro, que su vida corre peligro y que es un absurdo total seguir aguantando o arriesgando a su familia viviendo en un país tan complejo como este. Entonces, en ese sentido, me hago las siguientes preguntas para los que se quedan o nos quedamos. ¿Irán a elecciones que saben de antemano quién es el que va a ganar? Fíjense ustedes, recuerdan que al principio yo les mencionaba que ese es un elemento inherente a la democracia. Es la incertidumbre sobre quién va a ganar las elecciones. Eso lo determina la ciudadanía con su voto. Segundo, ¿seguirá saliendo a las calles sabiendo que solo saldrán heridos, muertos o encarcelados y que no van a conseguir nada? Esto mismo se están preguntando en Honduras, pero también se están preguntando en Nicaragua. ¿Vale la pena salir a seguir haciendo esas grandes manifestaciones si no va a pasar nada, como no está pasando? Tercero, ¿se atreverá a denunciar a los corruptos, narcotraficantes, violadores de los derechos humanos, sabiendo que nunca le van a hacer nada? Y la última, ¿seguirá denunciando si saben que es más rentable ser cómplices y no decir nada? Esto es lo más terrible. ¿Por qué? Porque nuestras sociedades, al saber que se están cerrando todas las puertas y que el cuadro se vuelve pesimista, les obliga o a quedarse callados para no importunar y no atraer la atención o volverse cómplice de todo lo que están haciendo. Y eso es lo que estamos percibiendo, un deterioro moral increíble, un desánimo en la sociedad y la frustración de saber que un país que era tranquilo y pacífico se está volviendo un país tan inseguro que nos está empujando a todos a irnos como una tabla salvadora en nuestro país. Aunque quiera ser optimista, indudablemente es un cuadro pesimista que no solamente caracteriza a Honduras, sino que está caracterizando de forma creciente a otros países de la región. Desconozco si hay una luz
Ojalá que sí, pero los próximos meses, yo no diría años, van a ser definitivos para ver hacia dónde vamos en nuestras sociedades. Muchas gracias. Leticia ha hecho un mapeo extraordinario de la situación en Honduras y de sus claves regionales. Cuando la escuchaba, pensaba yo en las claves con las que Edelberto Torres Rivas intentaba explicar en clave comparativa también las transiciones democráticas, llamadas transiciones democráticas en la región. Y él siempre sostuvo, considerando cierta sincronía o excepcionalidad en el caso de Honduras, hablaba de una transición permanente. Se preguntaba si en Honduras se podía hablar de una transición permanente pensando en esos ritmos pausados, demorados, y en esa incompletitud, o sea, en esa naturaleza incompleta de la llamada transición democrática, que me recordó mucho cuando tú hacías alusión a esa impresión de normalidad, ¿no?, que siempre define el país, independientemente del ciclo de gobernabilidad del que se trate. Edelberto siempre decía, y creo que todos los que nos interesa pensar y sentimos como propia la región, nos sentimos como parte de la región, siempre tenemos esta, no solo sospecha, sino ya prueba de fe, de que Honduras es un foco crítico fundamental para entender todos los procesos políticos, no solo de la región, sino de América Latina en general. Ha sido ese espacio de ensayo o de implementación de formas de manejo de las crisis que luego se replica o se extiende y lo vemos en otros contextos de otras maneras. Justamente en esa dimensión, Leticia hace un mapeo de actores que definen las circunstancias hondureñas de manera muy clara. Quizás esa lo que hoy llaman así técnicamente captura del Estado, que parece muy bonito, ¿verdad?, pero que no es más que esa debilidad que remite a una crisis profunda de dominación política, donde el Estado de Derecho es suplantado por un Estado de guerra, y que en el caso hondureño pareciera esa una clave explicativa en el tiempo por el protagonismo de las élites militares que siempre han tenido, toda vez que han sido un factor clave en las cuotas de poder del país en su historia reciente, de los últimos 40 años. Ese Estado sin autonomía o de autonomía muy relativa que tiene en ese mapa que has establecido una gran intermediación con una serie de actores que emergen como nuevos en el caso de los medios, pareciera un actor poderoso, las mismas iglesias católicas y evangélicas o protestantes o no católicas en general, los tradicionales partidos, que en el caso hondureño nunca desaparecieron, ¿verdad? Siempre estuvieron ahí hasta en los peores momentos, aun cuando estuviesen arrinconados, deteriorados, desfuncionalizados, digamos, en función de una política militar. Pero las élites que tú mencionabas en algún momento adquieren una centralidad renovada, las nuevas élites, estas nuevas oligarquías que sí han dado giros en sus formas de acumulación, en sus formas de construir su capital, juegan un rol muy importante. La tradicional oligarquía redefinida en alianza con estos poderes y con el poder militar
es una de las claves quizás que requeriría seguir pensando. Y como bien tú dices, en alianza no solo con los militares, sino con estos operadores de la justicia, los policías, los fiscales y los jueces. Pero también de otros poderes de facto, ¿verdad? Que tú subrayabas, el narco, las pandillas cooptadas por el mismo narco y en sus dinámicas. El actor del militar, yo creo que es un centro, es el no sé si me permitirías la expresión, pero parece ser el centro del sistema político hondureño, por esa gran cuota de poder que retuvo desde las primeras elecciones, desde la elección de 1981, cuando ese pacto con los norteamericanos, en función de un interés geopolítico también de antisandinista en su momento, jugó como para, agotado un ciclo, jugar por la vía de la democracia electoral, por esa representativa electoral. Pero ese poder militar, esa fuerza de los militares como guardianes de un orden político, de un orden social, como garantes, como usando las dos expresiones que tú usabas, hablan de ese estado de guerra frente al Estado de Derecho, que parece ser una particularidad en Honduras, justo cuando toda política contingente, cualquier protesta, cualquier manera de manifestarse es entendida como una especie de acto de fuga o de que requiere una respuesta militar, militarmente represiva, dura, por la vía de las armas. Entonces siempre justifica esa política contingente la necesidad de esa guerra permanente, por decirlo de alguna manera. Lanzo estas ideas como para escucharte también más y también dar la palabra a los colegas, ¿no? Creo que ahí, en ese brazo armado que ha permitido que los militares estén en las calles y no regresen nunca a sus cuarteles, no han regresado a sus cuarteles, nunca lo hicieron, es una de las claves de este país militarizado que sigue siendo Honduras, también bajo los intereses de un tutelaje externo. Y el papel de Estados Unidos en toda la región, pero en particularmente en Honduras, creo que merita una discusión más allá de definiciones sobre la nación avasallada por los intereses militares norteamericanos, sus bases militares y su papel en la región. Sí hay un especial interés, ¿no?, de Estados Unidos por Honduras, por las claves regionales que desde ahí maneja, no solo para el control de la población, sino de otros recursos estratégicos y en sus estrategias también de dominación geopolítica más amplia hacia el Caribe y también hacia Sudamérica. Creo que pensar más el rol de Estados Unidos como un actor de ese mapa que establece una interviene permanentemente en la dinámica, ayuda a precisar más las claves de ese poder corporativo del que hablas, de esa capacidad de establecer un régimen político que, volviendo al maestro, ¿verdad?, que sé que fue tu maestro y que quieres mucho, él redefinía como una dialéctica del atraso. Él, cuando hablaba de, por ejemplo, esta democracia formal, liberal, de legislaciones normativas que parecieran hasta bellas y actualizadas en correlato con otras en el mundo, decía que sí, que son muy modernas, hasta hipermodernas podríamos decir hoy, pero en el fondo ejecutadas por actores con unas mentalidades muy tradicionales, muy conservadoras y hasta reaccionarias. Se trataba de normativas modernas, pero sin cuerpos orgánicos estructurados que permitieran realmente su implementación, su desarrollo, su devenir. Y hoy podríamos decir que con cuerpos orgánicos hasta que se burlan de su propia de esa propia legislación, de ese propio orden normativo. Entonces, pensar en esta dialéctica del atraso, uniendo a esta complicidad entre actores
que viven de la dádiva, que viven del favor, de la complicidad, de este personalismo que finalmente termina, podríamos definir como actores de una democracia negociada, en permanente negociación, en permanente arreglo, donde, como bien dices, tú mencionabas, entran también un actor clave, que es el narco, incluso los paramilitares, que en zonas importantes son actores claves para estos instrumentos de control y de represión de la protesta social. Actores en los que terminan corrompiendo, actuando coludidamente, no solo, como decías, la corrupción, sino la colusión, como se actúan de conjunto, y terminan imponiendo estas políticas del miedo y de la muerte que fuerzan a estos grandes desplazamientos, que fuerzan a la migración. La expulsión de población no solo es producto del despojo, sino es producto de una política también, ¿no?, de válvulas de escape continua. Es importante quizás entrar también a este rol de criminalización de la protesta social. Muchos vimos con gran optimismo esta primavera hondureña de los jóvenes indignados en la calle, ¿verdad? Cuando a raíz del 2015 se sucedía toda aquella nueva trampa de colusión entre poderes, en lo que se estaba justificando, como bien decías tú, la posibilidad de una reelección, pero sobre todo cuando se estaba ocultando el gran defalco, ¿verdad?, a todo un sistema, a todo el sistema, ¿no?, hondureño de seguridad social, al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Entonces esas marchas de las antorchas parecían que emergía un movimiento juvenil, sobre todo con un carácter juvenil que era indetenible, y terminó de alguna manera también siendo reprimido, de muchas maneras siendo reprimido, siendo nuevamente golpeado, dispersado, etcétera. Entonces, las posibilidades mismas de la protesta ante la muerte de líderes sociales que se enfrentan a estas políticas también a esta expansión del agronegocio, se enfrentan incluso a la expansión de la misma economía, esta radical del narco, y a otras, muchas formas de despojo, termina siendo aniquilada sus líderes y desactivadas, etcétera, etcétera. Ahí hay otra de las claves de este país, ¿no?, militarizado, o del lenguaje de la violencia o la militar para resolver los conflictos. Una de esas cosas que Honduras, bueno, tristemente nos mostró que se podían dar, fue justamente la judicialización de la política, ¿verdad? Este proceso mediante el cual esta colusión de poderes entre el poder judicial, representado por fiscales y por los propios ministros de la Corte Suprema de Justicia, pueden, en colusión con el poder militar, determinar la suerte de un país más allá de un Congreso, a raíz de, obviamente, del golpe del 2019, nos sitúa en otra coyuntura, ¿no?, muy compleja, en la que, a diferencia del 2015, la protesta, la resistencia civil, los movimientos sociales se vieron inmovilizados, ¿no?, totalmente atados por muchos de estos recursos de legitimación de los que tú hablabas. Y en ello, el antecedente de estos golpes de estados de guante blanco, digamos, en los que civiles y militares actúan de conjunto, pero los segundos se ocultan tras los primeros y simplemente legitiman sus hechos, sus acciones. Y hay ahí otro de estos elementos de fuerza que luego hemos visto replicarse en otros países, en Brasil es un ejemplo claro, pero en otros contextos también de distinta manera. Cuando sumamos todas estas lecturas que tú has ido resumiendo, que Leticia resume de manera muy, muy clara y yo diría que con mucha fuerza y lucidez,
nos está demostrando pues no solo la crisis de dominación, digamos, política. Detrás de esa ingobernabilidad está una profunda crisis social y una especie de cansancio estructural de todos los actores que en el fondo evidencian las hondas fracturas internas de la sociedad hondureña. Sí, sin lugar a dudas es una cartografía de una pérdida de legitimidad de un régimen, de un régimen autoritario que se presenta como democrático, que en el fondo no muestra más que un momento bastante límite, ¿no? De un umbral muy muy complejo que tú nos sitúas en unos pocos meses, pero que hablan de ese estado de jaque, de una sociedad en jaque, o sea, un estado en jaque, una sociedad en jaque que tiene muchísimos desafíos y límites por delante, que tú mencionas muy bien, la inseguridad, la violencia, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la colusión, y que nos llevan a pensar en los derroteros de un sistema democrático legitimado en elecciones que no son más que la legalización de unas estructuras de poder profundamente autoritarias, que, como bien tú dices, de antemano ya pactaron quién gana en las elecciones y cómo y por qué márgenes gana en las elecciones. En ese escenario muy complejo de la realidad hondureña, podemos pensar la realidad de la región, de todos nuestros países, de los países vecinos, de los límites de las democracias negociadas, de los límites, tú hacías varios ejemplos hacia Nicaragua, pues de los límites de esta otra democracia electoral negociada en Nicaragua en un claro pacto entre las fuerzas posomocistas y posandinistas, a inicios de este siglo, y la reproducción de mecanismos, ¿no?, para de legitimación, de control de población, de contención de los movimientos sociales por todos los medios posibles, que terminan siendo agravando, invisibilizando esas grandes contradicciones que muestran ese cansancio estructural y los límites de estos estados cooptados o capturados o hipotecados desde su propia construcción por pactos oligárquicos en los que los militares en particular han tenido, en el caso hondureño, una clara centralidad. Este sería un poquito lo que yo comentaría de esta gobernabilidad tutelada, esta ingobernabilidad sesgada por características autoritarias en un contexto efectivamente de transición inacabada, de transición permanente, de lucha continua por una democracia que ha sido negociada desde arriba entre actores fundamentales, negando siempre unas bases, vamos a llamarle en términos clásicos populares, o unas bases en movimientos, en otro tipo de movimientos, de movimientos sociales. Ahí yo creo que hay unas claves muy importantes, los que nos has compartido, para pensar Honduras, para pensar nuestra realidad y entender de fondo lo que mediáticamente se nos presenta también de forma manipulada en torno a los sexos, de los migratorios o ante las caravanas migratorias, que en el fondo muestran esta naturaleza estructural de una crisis que definitivamente tiene límites en su gestión por la vía de la guerra o del estado de guerra o por la vía de esta simulación democrática, y que plantea verdaderos desafíos para todos los demás actores de un país que quiere pensarse diferente, que quiere pensarse más en sus holguras más que sus honduras, en sus virtudes más que sus vicisitudes cotidianas, ¿no? Ese sería un poquito mis comentarios, mis reacciones a tu presentación, y yo creo que con ello podemos abrir a todos a preguntas, a intervenciones. Tenemos un micrófono acá, a un ladito, y
podemos aprovechar esta oportunidad de dialogar con Leticia, ¿verdad? Daniel, y acá, por favor. Sí. Sí, el micrófono va a ayudar un poquito, sobre todo por la transmisión. Llena de elementos, justamente como decía Lai, para seguir reflexionando y ver un poco escenarios, ¿no? Yo quería preguntarte dos cosas, ¿no? Una cuestión que me parece fundamental, que ya lo planteaba Alain, que en tu reflexión no aparece el énfasis de este actor final, que es Estados Unidos, con una serie de aparatos evidentes, USAID, ahí pues dando líneas, ¿no?, sobre qué hacer en términos de lo que se llama el desarrollo. La OEA también, que juega un papel de primer orden en la legitimación de los procesos políticos. El Comando Sur, que sintetiza, digamos, esta visión militar en toda la región, pero particularmente en Honduras, con programas muy, muy específicos, disfrazados de combate al narcotráfico, a delincuencia, etc. O sea, ¿cuál es la dimensión que tendría en esta perspectiva analítica que planteas, por un lado? Por otro lado, me parece que las preguntas finales que planteas me parecen muy, pues muy duras, ¿no? muy retadoras. Y ahí me surge la pregunta: si estamos frente a una sociedad derrotada, una sociedad centroamericana, una sociedad hondureña derrotada, en donde a pesar de las manifestaciones claras en momentos coyunturales, finalmente pues está esta huida que se ha venido dando y que en los últimos tiempos se ha incrementado notoriamente, ¿no? ¿Cuál es, digamos, los retos de las ciencias sociales frente a estos fenómenos que yo creo que nos rebasan con mucho, nuestros marcos analíticos nos desafían constantemente, ¿no?, para dar una explicación de lo que está ocurriendo, ¿no? Los conceptos clásicos de la conciencia, de pues esa subjetivación que puede derivarse a partir de las condiciones tan brutales, ¿no?, de atrocidades, de exclusión social, de una violencia extrema, no están reflejados en una subjetividad que lleve a una acción programática y sistemática, ¿no? Por ahí van las dos preguntas que quería plantear. Gracias. También dos preguntas. La primera tiene que ver con el tema de seguridad y es muy en la línea sobre la incidencia de los Estados Unidos en Honduras. ¿Hasta dónde las políticas de seguridad que ha tomado el Estado hondureño obedecen a intereses de élites locales y hasta dónde a la presión disfrazada de cooperación de los Estados Unidos? Pienso en dos apariciones espectaculares que uno desde México ve siguiendo la prensa sobre la seguridad en Honduras. Recientes son, por ejemplo, el proceso de reforma policial o esta comisión especial para depurar a la policía hondureña, que se anunció con bombo y platillo y en prensa internacional salió. Uno entra a la página del BIT y sale ya como buena práctica, y tiene que 2 años, ¿no? Y vienen videítos ahí de policía comunitaria y etcétera, ¿no? Entonces, esa comisión especial o ese proceso obedeció ¿a demandas locales o fue una imposición del BID con los Estados Unidos? ¿De dónde vino? Y otra aparición espectacular fue, y eso sí literal, así de Hollywood, cuando desplegaron esta fuerza de tarea tripartita con Guatemala y El Salvador. Esa fuerza de tarea tripartita, no estoy muy informado sobre el tema, pero ¿es en realidad un proceso regional o es una imposición norteamericana? ¿De dónde vinieron los equipos espectaculares de esa fuerza de tarea y
de dónde salió, pues, es otra imposición o si es un proceso regional. Y otra pregunta sería, también no sé prácticamente nada sobre esa región, pero siguiendo la prensa veo que es fundamental, geoestratégica, que es el Golfo de Fonseca, porque si uno ve noticias de la relación entre narcotráfico mexicano con el hondureño, pues viene que las rutas que alquilaban a transportes aéreos los colombianos a los hondureños, ahora ya es una línea desde Colombia hasta Estados Unidos, ¿no? Pasando por alianzas con los narcotraficantes mexicanos, pero resulta que esta región es una triple frontera, ¿no? Y no es nada más un asunto de Honduras, sino es un asunto regional. Y uno escucha, por ejemplo, recientemente al presidente electo de El Salvador, que toma posición con ese tema del Golfo de Fonseca, o sea, ya sea encubriendo o como sea, pero él sí habla sobre eso y dice, vamos a hacer una zona de desarrollo y los hondureños son los narcos y nosotros vamos a ser los empresarios, emprendedores que vamos a cambiar aquí, ¿no? Pero es un área importante, entonces, ¿qué nos podría comentar sobre la importancia geoestratégica, geopolítica del Golfo de Fonseca y vinculado con los tráficos ilegales principalmente? Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Hacemos un alto? Damos la palabra a Leticia, por favor. Sí, yo tenía también lo del papel de Estados Unidos, pero también como dibujar un poco más el papel de la resistencia, ¿no? De los movimientos sociales, porque creo que también en este momento tan complejo y sobre todo desde el 2009, realmente también ha habido un salto cualitativo a nivel organizativo de los distintos movimientos sociales en Honduras, y sí vale la pena como colocarlos también como actores, actoras importantes. Bueno, papel de los Estados Unidos. La verdad es que en la relación con Estados Unidos, con Honduras, era una reproducción de la relación de Estados Unidos con América Latina en materia de seguridad y defensa. Es decir, Estados Unidos se encargaba de toda la relación con la Unión Soviética, enfrentar la amenaza de la ex Unión Soviética, y las Fuerzas Armadas de estos países se dedicaban a la contención de lo que ellos llamaban el enemigo interno. Entonces, Fuerzas Armadas fundamentalmente y policías subsidiariamente se entrenaron en eso, ¿verdad? No voy a recuperar aquí toda la historia de cómo se entrenaban en Panamá, cómo los preparaban para enfrentar a ese enemigo interno, que fundamentalmente consistía en extender la idea de enemigo interno no solo a los subversivos, sino a todos los que protestaban. Si salían a protestar por el alto costo de la vida, eran subversivos. Si pedían aumento salarial, eran subversivos. Entonces, el mismo esquema para enfrentar a la subversión, la aplicaban también a los demandantes sociales. Toda esta historia del papel fuerte de los Estados Unidos no lo voy a mencionar porque yo creo que de sobra es conocido, no solo por el entrenamiento que recibían los militares hondureños en Panamá y en los Estados Unidos, sino por la reproducción de todos esos mecanismos adentro y todo el apoyo que Estados Unidos le daba a ellos para que hicieran de la mejor manera su papel. Digamos que ahora la situación ha cambiado un poco. Y ha habido una especie de giro hacia un problema que los Estados Unidos no ha podido resolver, y es el problema del narcotráfico, considerada la principal amenaza a los Estados Unidos en este momento, desde dentro de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa? Significa que todo lo que es la entrada de la droga a los Estados Unidos y las formas y procedimientos que van adquiriendo en el camino se van convirtiendo en una fuente de interés y de atención de los Estados Unidos. Miren ustedes, el caso de Honduras era, sigue siéndolo, pero así empezó por ser un país de tránsito de la droga.
entraban, pasaban por Islas de la Bahía, un poco la Mosquitia, y simplemente se perdían en el océano. Nada más. El resto del país permanecía al margen de lo que ahí ocurría. Digamos que ese fenómeno era un fenómeno lejano y distante, un problema más para los Estados Unidos que para Honduras. Pero ese se fue convirtiendo en un problema para Honduras también. Y se fue convirtiendo en un problema porque de país de tránsito se convirtió en un país de transporte, en un país de promoción de la narcoactividad y de involucramiento de funcionarios públicos en el mismo. Empezando por policía, ascendieron a fiscales y jueces, militares, políticos a nivel municipal, políticos a nivel del Congreso Nacional y políticos a nivel del Poder Ejecutivo. Entonces, esas redes que al principio no existían, entonces las vemos a nosotros con mayor fuerza. No solo aumenta el consumo de drogas a nivel nacional, porque comienzan a pagarle con droga, sino que comienza a convertirse en un negocio lucrativo. De ahí entonces que Estados Unidos se pone de acuerdo con este gobierno, porque fue precisamente con este desde que estaba en el Congreso Nacional hasta su anterior gobierno, para decirle que debían de establecer un convenio de cooperación para enfrentar el tráfico de drogas. Y a qué le dice que sí, que están dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario y fundamentalmente Fuerza Aérea y Fuerza Naval, para tratar entonces de interceptar el tráfico de droga para los Estados Unidos. Estados Unidos dice, perfecto, nosotros vamos a meter todo lo que podamos para enfrentar esa amenaza. Vamos a ver. Estados Unidos lo hizo para ayudarle a Honduras, pobrecito país, como se lo está comiendo el narcotráfico. No, lo hizo porque sus intereses en materia de narcotráfico jugaban un papel determinado en Honduras. Hicieron esa apuesta para ver si controlaban ese fenómeno desde Honduras. Digamos, de la parte de Honduras dicen, es cierto, enfrentemos ese problema que está grave, pero luego descubren que ese problema no solo era de otros, de narcotraficantes de otros países, era un problema que comenzó a ser un problema nacional. Por lo tanto, se va convirtiendo en un problema común de Honduras con los Estados Unidos, pero que en la práctica se convierte en una negociación cínica. Por ejemplo, el gobierno de Honduras dice, nosotros trabajamos para combatir el narcotráfico, pero resulta que hasta familia del presidente es narcotraficante, que se están descubriendo redes hasta de diputados, de políticos bien metidos en el tráfico de drogas. Entonces, vemos nosotros que es una situación que hacia afuera aparece Honduras luchando contra el narcotráfico, pero hacia adentro controlando la información para que no llegue hasta las principales figuras políticas involucradas en narcotráfico. Digamos, una posición contradictoria allí. Nosotros vemos, ¿es de interés de Estados Unidos apoyar a Juan Orlando, que es de un partido, o al otro, que es de otro partido? No, a los Estados Unidos ni le interesa quién gana, qué partido político. Le interesa que hayan personas que estén a su servicio en estos países. Les interesa que haya gobernantes que estén dispuestos a colaborar sin crear conflictividad, que estén dispuestos a contrarrestar amenazas internas. Y en este sentido, desde el golpe de Estado, Honduras hizo punto con los Estados Unidos. Pero esa fue también una manipulación tan burda que uno se pregunta cómo es posible que Estados Unidos caiga en manipulaciones de ese tipo. El creer, por ejemplo, que si ganaba la consulta popular, ¿cómo se llama?, el presidente derrocado, Manuel Zelaya, iba a ser la invasión de Chávez y la generalización del comunismo, no solo en Honduras, sino en Centroamérica. Esa fue una manipulación muy bien organizada por esta estructura que les menciona a ustedes, medios de comunicación, iglesia, al frente. Y les menciono a ustedes una cosita pequeña. Yo estudié en un colegio de monjas. Y las monjas nos decían cuando yo tenía 8 o 10 años que cuando llegara el comunismo nos iban a poner en una fila y nos iban a preguntar, un hombre grande con un hacha, ¿usted desconoce a sus padres? Y si nosotros decíamos que no los desconocíamos, nos cortaban la cabeza.
Esa cosa para un niño era impresionante, porque nos decían que cuando el comunismo llegara no iban a hacer esa pregunta. Entonces, la sorpresa mía que los medios de comunicación comienzan a mencionar eso también a raíz del golpe de Estado. Dice, Chávez va a traer el comunismo para quitarle a sus hijos y llevárselos para Venezuela. Y si usted no está de acuerdo, le van a cortar la cabeza. Te diría, pero ¿cómo es posible? ¿De cuál país están hablando? ¿A dónde está ocurriendo eso? Y fue toda, pero toda un ardid montado en colaboración con los líderes de las dos iglesias, con los medios de comunicación corporativa. Y surtió efecto. Porque miren ustedes, no solamente se derroca el presidente, se desconoce lo que estaba pasando en el país, sino que se hacen de la vista gorda y no ejercen ninguna presión porque se investigue qué fue lo que pasó en Honduras. Fíjense bien, si nosotros lo vemos de esa manera, vamos a una situación así como concreta, seguridad nacional en los Estados Unidos y el actual presidente de los Estados Unidos. Vean ustedes, como la semana pasada llegó la encargada de seguridad nacional de los Estados Unidos a firmar un acuerdo con los tres famosos paisitos nuestros, ¿verdad? Con Nicaragua, Guatemala y El Salvador, para tratar entonces de ver cómo se enfrentaban a las cuestiones de narcotráfico, porque se consideraba que esa es una de las grandes amenazas, no solo para Estados Unidos, sino para Estados Unidos y para los países de la región, y se va feliz, y salen todos los medios, el gran acuerdo al que llegaron con la encargada de la seguridad nacional, tiene otro nombre, como seguridad doméstica en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Renunció, porque Trump salió a los pocos días diciendo que se suspendía toda la ayuda para estos tres países sin vergüenza, que no están deteniendo la migración, y declara que está cancelada toda la ayuda. Ajá, y el acuerdo que ella vino a firmar se basaba en ayuda a estos tres países para evitar que el narcotráfico llegara. Renunció, ahí aparece la noticia entre ayer y hoy de que había renunciado. El presidente dice, le agradecemos el servicio que ha prestado. ¿Qué pasó allí? Que hay una pugna interna entre diversas agencias de los Estados Unidos, fundamentalmente lo que es defensa y lo que es seguridad interna, y lo que es también la diplomacia, ¿no? Entonces, el Departamento de Estado. Si nosotros vemos estas situaciones, las pugnas internas se traducen también hacia América Latina. Entonces, el presidente nuestro llega emocionado a los Estados Unidos, llega para tratar de entrevistarse con el presidente Trump y mandar un mensaje a nivel interno del país, y aquel no solo no lo recibe, sino que lo manda a reunirse en un estacionamiento con otro de los funcionarios más importantes. Y regresa aquel ofendidísimo porque el presidente Trump sí se reúne con otras personas, hasta con la esposa del presidente autoproclamado de Venezuela. Entonces, ¿qué lo recibe? Con gran pompa, y no recibe al presidente de Honduras que está por ahí. Entonces se producen una especie de pequeños avisos que están indicando que algo extraño está pasando. Y vean ustedes, el hecho de que capturaran al hermano del presidente, eso no fue una casualidad, eso no fue alguien que dijo capturemos esto y cuando lo capturaron se dieron cuenta que era el hermano del presidente. Son mensajes que los mismos Estados Unidos le mandan a este para que digan nos estamos acercando, y le van creando un cerco que va con el hermano, con la esposa, con la suegra, con un montón de gente ligado a él, vinculado con actividades de corrupción y te dice uno, ¿Estados Unidos considera a este presidente como el gran aliado? Sí, mientras le sirva. Pero en el momento en que este se vuelva incómodo, lo apartan. Y se está volviendo un aliado incómodo por las evidencias de corrupción y de vínculos con el narcotráfico que se supone que los Estados Unidos están atacando. Entonces vemos ahí que alguien podría decir una doble moral o un doble juego, en que los dos intentan engañarse y públicamente plantean que están de acuerdo y haciendo lo mejor para sí mismos. Papel de los militares ante esto. Los militares siempre conservan una actitud más a la expectativa, cuestionadora de los Estados Unidos. Oigan que les estoy diciendo esto, cuestionado, y viene desde hace tiempo, desde el golpe de Estado.
Fíjense ustedes que el golpe de Estado, no es cierto que los Estados Unidos lo promovieron. No, no les convenía a los Estados Unidos. Dejaron que ocurriera y que llegara a feliz término porque les convenían sus intereses. Pero las Fuerzas Armadas, los militares cuando se involucraron, sabían que eso iba a incomodar a los Estados Unidos. Si se reunían públicamente con el embajador de los Estados Unidos y con los empresarios para decidir si se daba o no se daba el golpe de Estado. Era público, no era secreto en lo absoluto que lo pudieran hacer. Entonces, esta situación de los militares, a mí me gustaría que la viéramos con un poquito de lupa. ¿Por qué? Porque los militares tienen sus propios intereses. Ellos se dan cuenta que salieron del juego político. La llegada de la democracia atentó fundamentalmente contra las Fuerzas Armadas. Eso es, disminución del presupuesto, eliminación del servicio militar voluntario, obligatorio. Eso es eliminación de todas las prebendas que tenían los militares, no solamente exentos de pago de impuestos y demás. Y fundamentalmente quien promueve todo eso es alguien del Partido Liberal, uno de los dos partidos tradicionales. Entonces los militares van desarrollando toda una actitud de cuestionamiento hacia ese partido. E indudablemente cuando viene un partido como el Partido Nacional y busca acercársele, se acercan con entusiasmo para ver si pueden revertir su salida del escenario político. Y realmente lo están logrando. ¿Y lo están logrando de qué manera? Aumento del presupuesto a la institución. Eso es algo que nunca lo habían visto en muchísimos años, y peor en los años de transición a la democracia. El presupuesto casi se ha triplicado para las Fuerzas Armadas. Y esa tasa de seguridad que les mencioné de pasada es una tasa millonaria cubierta por la ley de secretos de Estado por los próximos 30 años. Y solo se sabe que el 70% va para financiar actividades de los militares, un poquitito de la policía, como el 2% para el Poder Judicial, el 5% para fiscales, una cosa realmente vergonzosa lo que está. Pero los militares felices. Y además, como la política del actual presidente es comprar las decisiones y los votos, también han sido favorecidas las figuras clave dentro de la institución, de la misma manera que han salido favorecidos diputados al Congreso cuando están a punto de votar en algún proceso que es de vital importancia para el gobierno como elección de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en ese sentido, vemos nosotros a unos militares que están felices hoy porque recuperaron privilegio, porque nuevamente están en el centro del poder y porque están al lado de su presidente. Su presidente. A este lo vamos a apoyar porque es el que nos ha devuelto lo que nos quitaron nosotros. Entonces, hay una mezcla de intereses nacionales con intereses institucionales e intereses privados. De cara a los Estados Unidos, eso se revierte en negociemos. ¿Qué nos van a dar ustedes a nosotros a cambio de que nosotros los apoyemos? Y ahí aparece entonces una negociación en que los militares aparecen involucrados en el combate al narcotráfico, situación que por supuesto tarde o temprano, como le llegó aquí, se traduce en algo negativo para las Fuerzas Armadas, porque la institución se deteriora en la medida que se involucra con narcotraficantes. En toda esta historia aparece el fraude de Honduras, del que les mencioné, el hecho de que se diga que este es el presidente constitucional y legal del país, se relaciona ¿con qué? Con el miedo de que lleguen los opositores al presidente. Dice, bueno, si no declaramos a este, ¿quién llega? Llega ese otro Nasrallah, candidato de una alianza, en el que detrás está Libre y Manuel Zelaya, que van a ser los mismos, eso es el regreso del comunismo otra vez. Entonces ven ustedes con esos mecanismos sencillos, demasiado sencillos de análisis, dicen, este es el que nos conviene, es amigo, está colaborando con nosotros, démosle. Y el papel de la OEA, igual, en esa línea. Prefieren doblegarse después de haber dicho que debían repetirse las elecciones en Honduras, se quedan callados, no siguen adelante porque vieron que ya Estados Unidos lo había reconocido. ¿Y qué pasa entonces? Aparece metida la OEA
fundamentalmente con el financiamiento de esta MAXI, que es el organismo de investigación de la corrupción y la impunidad en el país, ejerciendo un excelente trabajo desde el principio, hoy un trabajo más mediatizado, porque el nuevo encargado recibió instrucciones claras y precisas de que al presidente no se le investiga. Esa es la condición. Al presidente no se le investiga. Entonces, en esas circunstancias, cuando se produce un movimiento fuerte, como acaba de pasar con el encarcelamiento de un periodista por denunciar la corrupción del presidente y su familia, y le llevan los papeles y las pruebas al de la MAXI, el tipo dice: nosotros no podemos recibirlo. Y primero se niega y después es obligado a recibir los papeles y dice: lo vamos a trasladar al Ministerio Público. ¿Pero por qué? Porque el mandato de él es: dedíquense a investigar todo, menos al presidente de la República. Entonces ven ustedes cómo la protección y la cobertura va más allá del control interno y tiene que ver con intereses propiamente de los Estados Unidos en materia de la incondicionalidad de él que está por ahí. Entonces, en este sentido, ¿podemos hablar nosotros de una sociedad derrotada en el país? Pues fíjense que yo me preocupo y hasta me molesto cuando en los últimos meses se está señalando esta es una sociedad, una ciudadanía cobarde que no pelea porque sabe que les están haciendo cosas y más y nada. Yo siento que no, porque han habido tres manifestaciones visibles que dicen lo contrario. La protesta contra el golpe de Estado, eso fue increíble, los meses en que la gente salía a la calle para protestar contra el golpe de Estado. Fíjense que eso no solamente eran seguidores de Manuel Zelaya, quizás un 15, un 20% eran seguidores de él. Los demás era ciudadanía indignada con el golpe de Estado. ¿Qué pasa con la gente que sale a las calles a luchar contra la corrupción, a expresarse públicamente con antorcha? Esa gente sale a las calles una vez y otra vez y otra vez para manifestarse ante un fenómeno que consideran grave para el país. ¿Y qué pasa con el fraude electoral de noviembre-diciembre del 2017? Sale nuevamente la gente a las calles y todo eso con saltos de muertos, heridos, encarcelados, desaparecidos. Entonces, como que llega un momento en que la gente dice: ¿vale la pena seguir en esto si no conseguimos nada? Entonces, ahora reciente, ha habido una campaña, empiezan a decir: salgamos a la calle, protestemos, saquemos a este dictador, y salen a las calles, y lograron por lo menos hacer una manifestación entre viernes y sábado de mucha más gente que la que había ido anteriormente a las calles, y dicen: este es el resurgir de las antorchas, esta es la sociedad que ahora está recuperando su fuerza y su valor para salir a las calles. Yo soy pesimista de eso. ¿Por qué? ¿Qué van a conseguir en las calles? ¿Otra vez? ¿Lo van a quitar al presidente? ¿Depende de la movilidad en las calles para quitarlo? No, se podrá movilizar todo lo que quiera. Y si no se mueven las piezas fundamentales a nivel nacional e internacional, ahí tenemos presidente para los próximos 50 años. Entonces, es optimista verlos otra vez en las calles. Me gusta verlos diciendo, gritando, pero las posibilidades en este cuadro que les he mencionado a ustedes de que logren siquiera investigar la fortuna del presidente, yo lo veo casi imposible que eso se produzca. Ahí está la MAXI, está la OEA de por medio, y por más que hagan, la OEA también actúa como cómplice en todo este ajedrez de intereses internacionales. Entonces vemos nosotros acá la cuestión de seguridad que se planteaba aquí. Fíjense que no, eso es una necesidad interna, esto no es de Estados Unidos. Fíjense que hubo unos escándalos increíbles. La policía fue la principal institución que se evidenció como corroída por la corrupción y el involucramiento criminal en el país. Entonces, se evidenció no solo de la cúpula, los cuadros intermedios de abajo. Entonces, se produce una demanda para una reforma total de la policía. Pero ese tema de la reforma no cuajó. Se creó una comisión de reforma de seguridad que hizo lo suyo, planteó las reformas que habían que hacer y simplemente la disolvieron. Como la situación estaba complicada, se nombra otra comisión para depurar la policía. Pero esa no es una comisión de depuración, es una comisión
de tránsito administrativo para que salgan los policías de la institución. Les reconocen absolutamente todos los derechos, ninguno de ellos ha sido presentado al Ministerio Público por actos de corrupción o involucramiento con narcotráfico, nada. Están saliendo todos con sus prestaciones, felices de la vida, han quitado acerca de, ya nos decían, cerca de 800 que han salido, y no son precisamente la cúpula de la policía. Pero al mismo tiempo no se ha hecho nada por reformar la policía. Este ejercicio de depuración no significa reforma policial. Por lo tanto, seguimos carentes de una institución que se encargue de asegurar la seguridad pública en el país. Por lo tanto, el nuevo presidente dice, yo tengo la solución. Militares a ejercer funciones de policía. Y voy a crear una policía militar. Policía militar que sale a las calles para hacer funciones policiales. Aumento increíble del presupuesto a los militares para que sigan combatiendo a la delincuencia común. Y uno dice, bueno, entonces vamos bien. No, 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 es al narcotráfico. Son pequeñas actividades para combatir a maras y pandillas, para combatir a delincuentes comunes y a otras bandas. Pero no ha pasado nada a pesar de todo lo que supuestamente se está haciendo. Buena práctica del BID. ¿Qué pasa? Que el BID invierte en una cantidad de dinero grande, que por supuesto tenemos que pagarlas nosotros, e hicieron una apuesta muy fuerte por la reforma policial. Y resulta que no hay reforma. Entonces sale esto que les estoy mencionando y aparece en eso como la octava maravilla del mundo. Pero todos saben que el núcleo corrupto y de narcotraficantes de la policía sigue allí. Ahí está, eso no lo han tocado para nada. Y siguen funcionando y operando con sus redes delincuenciales. Entonces que el BID salga con esto, me imagino que es una manera de justificar haberse dedicado a un tema como este, espinoso, delicadísimo, en que cualquiera que se mete sin estar seguro de lo que va a hacer, corre el riesgo de salir perjudicado. Lo del Golfo Fonseca. Eso del Golfo Fonseca es un elemento importantísimo. Fíjense ustedes que en nuestro país, Observatorio Violencia de la Universidad, que tiene mucho prestigio, ha detectado cuáles son las zonas más calientes del país, donde hay más homicidios. Y lo que era la zona sur del país aparecía con los índices más bajitos de todo. En los últimos 3 años se ha potenciado el nivel de homicidio y de delincuencia común en toda esa zona, ¿qué? Los departamentos del sur, Choluteca, Valle, colindando con El Salvador. ¿Y eso por qué? Por el traslado de actividades de narcotráfico al Golfo de Fonseca. Ahí están pasando esas cosas y por lo tanto el nivel de criminalidad de la zona ha aumentado increíblemente en departamentos que eran muy tranquilos y que están horrorizados sobre lo que está pasando en la actualidad. De ahí entonces que entrarle de frente al problema del Golfo de Fonseca es entrarle de lleno al narcotráfico y a las actividades delincuenciales. La situación se vuelve interesante con la actitud del presidente de El Salvador hacia el presidente hondureño, al cual desde un principio lo ha tachado de fraudulento, de sinvergüenza y de delincuente, cuando era candidato, y lo sigue siendo ahora que está a punto de tomar la presidencia. Y saca declaraciones diciendo, en ningún momento lo he invitado para que venga a mi toma de posesión, porque no quiero ver delincuentes en ese acto. Entonces ven ustedes, casi es una declaración de guerra contra este, ¿verdad? Casi una declaración. Entonces el hecho de que diga esto, o sea, ya están los narcos en Honduras, nosotros vamos a hacer algo en el Golfo Fonseca, es difícil que El Salvador haga solo algo para enfrentar esto. Tiene que ser una cuestión tripartita, porque el Golfo Fonseca es Nicaragua, es Honduras y El Salvador. Entonces, ahí tenemos una fuente de conflictividad bastante grande y no sé eso qué línea va a tomar o qué viso va a tomar, pero que sí va a ser muy complejo, es cierto. Movimiento social. Fíjense ustedes que todo esto, tanto de... El golpe de Estado dejó unas lecciones increíbles en torno a movilización social. Por ejemplo, destacaron las mujeres
al frente de demandas políticas, fíjense ustedes, porque los movimientos de mujeres se concentraban más en demandas feministas y no tanto en demandas políticas. Igual pasó con pintores, con teatristas, con poetas, todo el mundo de las artes alineado con el cuestionamiento al golpe de Estado. Y dentro de ello, jóvenes, estudiantes o no, entonces van apareciendo un montón de grupos y sectores sociales involucrados de otra manera en el acontecer político-social del país. Por eso no es casual, en el movimiento de las antorchas aparecen jóvenes, pero aparecen mujeres, aparecen también, artistas, aparecen un conjunto de sectores que hasta ese momento no estaban visibilizados en la lucha política. Aparecen en la zona norte del país toda la lucha por el ambiente. Toda la lucha por el ambiente, la persecución de que son víctimas, toda la lucha contra la instalación de mineras, cerca de 200 concesiones mineras que ha hecho este presidente, que están recibiendo todo el rechazo social en las comunidades en donde esto se está planteando. Y vemos que una situación como esta nos está diciendo que sí están presentes grupos luchando por sus demandas, demandas propias o demandas que trascienden los intereses particulares. Entonces, sí coincido yo con Ana Silvia, que es importante rescatar la dimensión de esos movimientos sociales y la forma como crecieron con toda esta crisis no resuelta que arrastra nuestro país desde el golpe de Estado del 2009. Todos estos brotes que se están dando es por una crisis que no solo no se ha resuelto, sino que va empeorando. Y en la medida que no se enfrente, vamos a ver que las cosas se van volviendo más críticas todavía. Bueno, no sé si se me quedó otra cosita, pero yo podría dejarlo ahí. Si quisiera. Por favor, hacemos otra rondita de preguntas. Bueno, pues primero muchas gracias por el escenario, porque creo que aporta un escenario de lo que está pasando también en México con este flujo migratorio, ¿no? Y me pone a pensar también en un contexto centroamericano vinculado a las luchas sociales, ¿no? Que tienen sus similitudes y sus diferencias. Y en varias partes de la conversación que tú nos ofrecías, me ponía a pensar en las similitudes que hay con México también y con lo que está pasando en el contexto político ahora mismo, ¿no? Con cómo se están movilizando las fuerzas militares, policíacas y demás en el país. Y pues pensaba también en un poco lo que me remite esto que tú nos mencionas, es al discurso también que se está manejando en México respecto a las llamadas caravanas migrantes, pues representadas por de manera muy importante por población hondureña, ¿no? Y de cómo se está manejando en términos pues también los embajadores en México, ¿no? Los embajadores hondureños que hablan de un proceso de tranquilidad en Honduras, en el que se está hablando de una devolución de la población hondureña en condiciones de seguridad, en condiciones en las que se les está ofertando trabajo y demás. Y me ponía a pensar en qué discurso, o cómo se está viendo esto de las, pues del éxodo hondureño y cómo se está manejando a nivel político. Pues este proceso de expulsión tan importante que está ocurriendo, y qué retos está implicando también para la población hondureña este éxodo tan interesante. No sé si se está viendo como algo que sea muy representativo, o sea, quisiera saber cómo se está hablando de esto en Honduras, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Esto definitivamente es un fenómeno digno de estudio y de sacar las conclusiones adecuadas. Por ejemplo, el hecho de que haya salido la primera caravana
provocó reacciones increíbles, tanto en Estados Unidos como en el gobierno de Honduras. Lo primero era decir que esa no fue una organización auténtica que nacía de la gente que quería irse, sino que fue montada artificialmente por la oposición política para hacerle daño al gobierno. Y por supuesto ahí aparece un periodista que es militante de uno de los partidos de oposición, que se mete más como periodista a acompañar todo el proceso para ver cómo le va. Ya desde que fungía como diputado en el Congreso, había hecho algo similar sumándose a migrantes para ver cómo les iba. Pero el gobierno lo utilizó a tal grado que hasta amenazó con ese periodista exdiputado con someterlo a juicio por estar organizando la salida. Eso combina con el discurso que venía de Estados Unidos, particularmente señalando que entre esos migrantes iba una gran cantidad de criminales, narcotraficantes y demás. Y se vendió entonces la idea de que ahí iba una cantidad de personas que significaba una amenaza para Estados Unidos, porque lo que llevaban eran drogas y que la gente que iban ahí eran criminales. Entonces, por supuesto, algunos han de verse colados, ¿verdad? En toda esa, ¿no? Se trata de defenderlos como mansas palomas. Seguramente se infiltraron unos mareros, seguramente se infiltraron algunos narcotraficantes y otros coyotes, pero la esencia de la migración era otra. Ahí se puso en evidencia el fracaso del gobierno con la sociedad hondureña, el fracaso para proveer fuentes de trabajo, para permitirle ver una luz dentro de las condiciones en que está viviendo en el país, y lo evidencia como que toda su política ha fracasado. Y contra eso decidieron empezar a trabajar y utilizaron de nuevo medios de comunicación corporativo, de nuevo las iglesias, diciendo: miren, esos que se van, ¿a qué van a los Estados Unidos? A poner en mal el país, debieran de quedarse y trabajar, lo que son unos grandes haraganes. Y se empieza a generalizar todo un discurso en contra de los migrantes, entonces a satanizar la migración. Y la cosa llega al colmo cuando se mandan batallones de policías y militares a plantarse en la frontera para impedir que saliera. Entonces uno dice: ¿pero qué es esto? Eso va contra todo razonamiento, y apuntando con sus fusiles y cosas para que no se vayan, como que si la frontera es un puesto fronterizo. Por supuesto, se iban por aquí, se iban por allá, se iban por otro lado y siguieron yéndose. Pero toda esa pantomima era para decirle a los Estados Unidos: miren que nosotros estamos impidiendo que se vayan, nosotros estamos deteniendo esa amenaza de los Estados Unidos. Entonces, esa combinación de esfuerzos represivos con esfuerzos diplomáticos, todo eso que hasta le estaban ofreciendo a los migrantes arrepentidos, no solo unos $50, sino que los montaban en un avión para que se fueran de regreso y que les iban a tener empleo listo, solo se bajaban del avión y les daban empleo, por supuesto fue una manipulación burda. ¿Cuál empleo? Quizás le dieron los $50 que le habían ofrecido, pero la gente regresó a prepararse para ir de nuevo. Para irse de nuevo, ya conocieron qué tipo de problemas enfrentaron y regresan a decir: en la próxima me voy. Dicen: ahora hay por ahí unos subversivos que están organizando una marcha de 20,000 que se van a ir y que viene. Es indudable que ese tema de migración amerita un estudio también de cuestiones político-económicas y de impacto en todos los países de tránsito. No es así nomás esperar 2,000, 3,000, 20,000 personas que llegan a Guatemala, que llegan a México y que amenazan con entrar a los Estados Unidos. Eso genera un impacto económico, social y político grandísimo. ¿Cómo lo van a manejar o cómo lo están manejando? Esa es otra historia. Pero tenemos ahí que a las personas que están saliendo no les importa. Que diga Trump que va a construir un muro, no les importa, porque construirán el muro más alto y van a encontrar siempre por dónde meterse, porque para ellos ese es su destino, irse allá, porque quedarse en Honduras significa asumir que han fracasado y que no son capaces de conseguir sus objetivos. Entonces, ese tema de la migración internamente, y por más que han querido manipular el tema desde medios de comunicación, ha quedado evidenciado el gobierno como un fracaso.
el hecho de que la gente quiera irse de un país es porque el país no les está dando lo que quiere. Y esa es la imagen que se transmitió, a pesar de que pusieron a migrantes arrepentidos a decir que jamás vuelven a hacer eso, que qué terrible, o a gente de la empresa privada diciéndose, un montón de haraganes, se fueron y tenían trabajo aquí, y mírenlo, allá se fueron, dejaron abandonados sus trabajos, generalizando una situación que de repente era cierta, porque muchos se van no solo porque no tienen trabajo, sino porque les dije, es un problema que reciben amenazas de la mara, o son blanco de extorsión, o le tienen vigiadas a sus hijas, o los han amenazado de otras cosas, y dicen, ¿qué estoy haciendo aquí? Me voy. Entonces, es una mezcla de un montón de cosas que están ocurriendo ahí. Pero es indudable que nos tiene preocupados, porque frontalmente no van a parar, mejor dicho, realmente el gobierno no va a parar la migración. Porque eso significa parar la fuente de ingreso. Las remesas son fundamentales y han sido fundamentales para mantener la estabilidad económica de este gobierno. Entonces, decir, ya no vamos a recibir remesas, hasta los empresarios protestan si eso ocurre, porque los empresarios quieren que sigan pidiendo las remesas para que el país se mantenga en bonanza económica, de acuerdo a ello. Entonces, un doble discurso. No se vayan porque aquí los vamos a tratar bien, aquí va a haber oportunidades, y por otro, váyanse, váyanse, que necesitamos aumentar las remesas al país. Entonces, un doble discurso hacia lo interno y en lo internacional también, con respecto a los Estados Unidos. Afirmar que van a parar la migración es mentira, no es cierto, pero van a hacer un gran show para que vea a este señor, ¿verdad?, que están haciendo lo imposible para pararlo. Cuando es una evidencia también del fracaso de la cooperación internacional y del fracaso de Estados Unidos ante la dimensión del desarrollo de nuestro país. Todo el mundo dice, hemos invertido millones, hemos invertido plata, y ahí están todos los cooperantes preocupados también al ver el montón de gente que se está yendo por cosas que están invirtiendo desde hace años y que no está dando ningún resultado, o que son inversiones que se han ido para otro lado. Porque también ha habido corrupción por esa vía. Entonces, por ahí va el tema, ese es un tema realmente que está candente y es un tema que el gobierno no lo ha podido manejar hábilmente. Te acercamos al micrófono. A ver, yo estaba comparando un poco lo que él nos ha expresado ahora, ¿no?, que es bien interesante, con la situación que se vivió en Centroamérica en los 80, 70, ¿no? Porque en esa época se sabía contra quién vamos a pelear, ¿sí? ¿Verdad? Era, pues, en Guatemala los militares, ¿verdad? En El Salvador, los empresarios cafetaleros, etcétera, ¿no? Pero lo que yo pregunto ahora es quién manda, quién manda en Honduras para, a ver, lo que decía Ana Silvia, sí, pues que hay que ver todos los movimientos sociales, etcétera. Pero ¿qué están impugnando? ¿Contra quién se está peleando? Esto que tú has llamado la ingobernabilidad, con todos sus elementos, sus factores, pues hace muy difícil la lucha, ¿no? Yo pienso que o no sé si en los 80 teníamos una visión muy simplista y equivocada, pero lo que estás contando ahora es que es de una complejidad tremenda, ¿no? Y que pareciera que el poder está tan disperso, sí, que el, pues el gobierno no manda, Estados Unidos no manda, no mandan los empresarios, no manda, es decir, ¿quién manda? ¿Sí? ¿Verdad? Esta era así como mi preocupación en función de la lucha, ¿no? Y de, pues, del éxito que puede tener la lucha popular, ¿no? ¿Hacia dónde está dirigiéndose? Bueno, realmente esa es una situación
bastante difícil de entrarle. ¿Por qué? Yo coincido. Yo digo que en los 80 estaba todo más claro. No es que era más fácil, estaba todo más claro. Entonces era la lucha de dos fuerzas antagónicas en que estaba perfectamente identificado quiénes estaban allá y quiénes estaban acá, ¿verdad? Y al identificarlo, no solamente se trataba que allá estaban los Estados Unidos, los gobiernos conservadores, los empresarios, particularmente la oligarquía, lo más viejo, atrasado y conservador de los empresarios. Allá estaban todos haciéndose un solo nudo para mantener el poder político en nuestro país. Y de este lado estaban nosotros. Estaban fundamentalmente campesinos, obreros, profesores, estudiantes. Y los intelectuales que se sumaban también a las demandas colectivas. Facilito. Entonces, uno miraba que salían a plantear una demanda, ya se sabía por qué los atacaban, por qué los reprimían y por qué los perseguían. Hoy, eso se ha vuelto complicadísimo. No solamente porque tenemos empresarios que están de acuerdo con el golpe de Estado, empresarios que estaban de acuerdo con la salida de Zelaya y otros empresarios que no. Por ejemplo, había un millonario, entre otros, un millonario que se puso al lado de la oposición y dijo, yo estoy de acuerdo con la resistencia, y salía a las calles a marchar, a pronunciarse, salía públicamente a hacerlo y sigue todavía militando en el partido político que surgió de esa contienda. Entonces uno mira, la cúpula, los gremios empresariales hacen su papel dependiendo de quién los controle, ¿no? Siempre los intereses ideológicos de por medio. Una instancia intermedia y después las instancias individuales de grupos de empresarios, de comerciantes, de maquileros, que juegan con sus intereses contradictorios también. Unos están de acuerdo con algo porque les favorece a sus intereses, no están de acuerdo con otra cosa porque les perjudica. Entonces, en esas circunstancias, la situación es compleja. Yo creo que haría falta ahora hacer un estudio más pormenorizado del poder político en Honduras. Fíjense bien, poder político en Honduras. ¿Por qué? Porque si yo les menciono cómo está la cosa acá, tenemos una alta concentración del poder político en la figura del presidente, porque ha sido capaz de establecer mecanismos de control de los otros poderes del Estado, mecanismos de control de los medios de comunicación, de las cúpulas de las iglesias. Entonces, que se ha mantenido con una habilidad que yo siento que habría que estudiar esa habilidad para lograr alinearlos a todos ellos para apoyarlo, a pesar de las fuertes críticas que vayan surgiendo. Entonces, en ese sentido, si aparecen, digamos, cúpulas de las iglesias católicas y de la iglesia evangélica, pues se dice, bueno, ¿y cómo están ellos? ¿Cómo es posible que estén apoyando el golpe de Estado? Solo es cuestión de ir a ver las prebendas económicas que reciben los líderes de esas iglesias, de los gobernantes, cuánto dinero le dan. Es un dinero que es prohibido, porque constitucionalmente el Estado es laico y no tiene que pasarle ninguna cantidad de dinero a nadie por su condición de líder de una iglesia. Eso es hasta reparable, no solo es cuestionable éticamente, y sin embargo se produce. Salen las denuncias y los medios de comunicación callan eso, callan, porque no les conviene que los ataquen. Medios de comunicación corporativo, tampoco. Ellos hacen eso porque saben que su negocio es mantenerse callados. Porque si se mantienen callados, van a conseguir negocios para ellos, asignación. Entonces tenemos un poder político altamente concentrador, con una cantidad de socios desconcentrados. Entonces pareciera como que no está claro quién ejerce el poder, cuando eso sí está muy claro si entramos con un poquitito más de detalle. Y ya no me puse a contarles ustedes del poder legislativo, por ejemplo, que lo dejé un poquito de lado. Poder legislativo hasta hace poco controlado casi en un 100% por el presidente del Poder Ejecutivo. Entonces, no hay independencia de poderes, no hay pesos ni contrapesos. Entonces tenemos una situación alarmante, porque se supone que en el Poder Legislativo es el centro de debate político partidario para plantear
todo, para cuestionar, para hacer cosas. Y vemos que todo eso ha ido desapareciendo. ¿Y cómo desaparece? Vía corrupción también, con la compra de votos. Fíjense que en los momentos más álgidos habían apuestas de hasta cuánto estaba dispuesto a ofrecer el presidente por esos votos. Primero empezaban con 1 milloncito, 2 millones, 3 millones. Y era un momento en que salieron a colación 5 millones por voto. Cuando la situación se iba a poner, y uno dice, bueno, ¿y ese dinero de dónde sale? Porque no hay huella de ese dinero. De algún lado debió salir para trasladarlo a pagos individuales a diputados en el Congreso Nacional. Entonces, esa situación, en este momento está pasando algo interesante en Honduras. Por ejemplo, este presidente que tenía un control casi absoluto, está siendo cuestionado desde el interior de su partido. ¿Por qué? Porque a través de todas las investigaciones que se ha hecho en la MAXE, denunciaron a la esposa del presidente nacionalista anterior. La metieron a la cárcel, tremenda corrupta ella, pero sale su esposo a defenderla y dice, aquí lo que está pasando es que este presidente se está viendo con gente del partido. ¿Por qué nos está haciendo eso si nosotros somos de su mismo partido? Como no logró detener la entrada a la cárcel de su esposa, está organizando a todo el partido para iniciar una firme oposición contra este presidente en las próximas elecciones. Y ya tiene organizado todos los candidatos a diputados, aquel está perdiendo el control de su partido y está perdiendo el control del poder legislativo, en donde el mismo presidente del Poder Legislativo tiene sus propios intereses políticos que lo están alejando del presidente. Entonces, ante circunstancias como esa, vemos, dice uno, bueno, ¿y aquí dónde está el poder? Pues la tiene todas consigo el presidente de la República. Pues podríamos decir que sí, porque controla a los militares. La policía no pesa mucho, pero los militares hasta hoy están alineados, a menos que surja un escándalo, que tarde o temprano va a surgir, en donde se denuncia a militares involucrados en narcotráfico o corrupción. Eso no se ha visibilizado todavía, pero en lo que esto se visibilice, pierden legitimidad y aparecen entonces muy cuestionados y van a tener que replegarse. Pero entonces, una situación como esa, dice uno, debiera de dejar rendijas por donde desde la sociedad se puedan meter algunas demandas con posibilidades de obtener satisfacción de las mismas. Y no está pasando. Uno dice, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Será que tienen cooptados también a los líderes de movimientos sociales? Bueno, ya sabía que eso es clásico con los líderes sindicalistas, o líderes campesinos en determinado momento. Y eso está explicado también en la falta de visibilidad de los movimientos campesinos y sindicales en este momento en el país. Han perdido prácticamente toda visibilidad. Entonces dicen, bueno, pero ¿dónde están los movimientos sociales? ¿En qué se visibilizan? En movimientos de ciudadanía, más que de grupos concretos saliendo a las calles. Entonces, ¿que los empresarios están preocupados? Claro que sí, porque sienten que el país se les va en las manos, y ese país era un paraíso para los empresarios. Ahí no pasaba nada, ahí todo era una belleza, ahí no hubo guerra civil como en otros países de Centroamérica. Y de repente ven que ahora Honduras está pero deteriorándose a pasos agigantados. Y eso les está provocando desconfianza, pero también los está volviendo muy sigilosos, porque no hay una alternativa política que les permita hacer su apuesta por un nuevo candidato sin correr el riesgo de terminar eligiendo o reeligiendo a Manuel Zelaya, de alguna manera. Dice, ¿cuál es la opción a este salvaje que tenemos ahorita? Un locazo, como Manuel Zelaya, un comunista como ese, un bárbaro que va a arrasar con todo lo que tenemos en la institucionalidad. Entonces, ahí hay un problema de vacío de liderazgo, que quizás en otra ocasión hablamos del papel del Partido Liberal y los nuevos liderazgos que van surgiendo, las alianzas que se están produciendo entre un sector del Partido Liberal con un sector del Partido Libre, consolidando cierta oposición política con fuerza para enfrentar al presidente. Pero yo también tengo mis dudas. Hubo una oposición en las elecciones pasadas. Se unieron para ver si derrotaban a este y no pudieron hacerlo porque este tenía el control total del Tribunal Supremo Electoral, que es donde se cuentan los votos y es donde se dice quién gana la elección. Bueno, un
oye, madre mía, yo no sé cómo no me he ido yo también del país. No sé, pues la esperanza de que algo se pueda hacer, no sé, desde cualquier espacio tenemos que hacer algo, porque la cosa está realmente complicada en el país, muy, muy complicada. Tiene uno que hilar fino para saber qué medio de comunicación escuchar y no ser producto de la manipulación. Porque ustedes escuchan un medio corporativo y escuchan un medio alternativo, en donde, dicho sea de paso, los medios de la Iglesia Católica, de los jesuitas, están jugando un papel interesantísimo para contraponerse a las verdades oficiales que son transmitidas a través de los medios corporativos. Entonces dice uno, por ahí puede haber una esperanza de que alguien diga que no es cierto lo que dice el gobierno que está pasando, porque todos los medios de comunicación alineados, todos los partidos políticos alineados, entonces dice uno, bueno, me quedo callada o digo lo que está pasando, y me van a creer si digo lo que está pasando. Entonces se produce una situación de esta bastante complicada en el país. Ya veo. Bueno, han sido casi 3 horas, ¿verdad? De muy rica charla. Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias a todos y a todas. Mañana continúa, Leticia, empieza el seminario de 2 días, ¿verdad? De 2 jornadas, sí. De 3 jornadas. Donde con más calma podemos seguir el diálogo, ¿verdad? Un fuerte aplauso.